El profesor Héctor no se presenta hoy, tiene que ir a su segunda vacuna, entonces no estará hoy. Muy bien. Entonces, nada más adelanto, ahorita les mando el material a reservas de que luego lo subamos. Déjenme mostrarles. Déjenme mandarles en este momento. Estoy mandando un material por correo que es para el martes próximo. De una vez se los envío, por favor. ¿Ya lo recibieron? Grecia, ¿ya lo recibieron en correo? No me ha llegado, profe. ¿Quién le ha llegado por ahí? Ana Judith, Aurora, ¿cómo están? Víctor, Valeria, ¿les llegó? Uriel, ¿cómo estás? Ángel, ¿cómo van? Mitch, ¿cómo van? Yeah. Todo bien, pero no me ha llegado. No está por ahí. Josué, Miguel. Ya, Víctor, ya me llegó, profe. ¿Ya? Ajá, es el tablero económico. Exactamente, ya es. Entonces, debe ser este. ¿Quieren abrirlo y confirmar que les envíe este, por favor? Este mismo. ¿Este es? ¿Ya les llegó? Sí. Bueno. Entonces, el tabló, esto lo vamos a empezar a trabajar el martes. Les encargo que le echen una vistita. Es muy importante este párrafo primero. Entonces, ¿quiere leer, Grecia, lo que dice el tablero antes de empezar ya la sesión de hoy, por favor? La tercera edición del tablero económico. Tablero económico, ¿no? Objetos que considerar. Uno. Tres clases de gastos. Dos. Despacito, su fuente. Despacito, despacito, despacito. Dos. Su fuente. Tres. Sus anticipos. Cuatro. Su distribución. Cinco. Sus efectos. Seis. Su producción. No, siete. No, no. ¿Seis qué? Su producción. No dice eso, perdón. Reproducción. Disculpe, es que tengo que pegar a la pantalla. 7. Relaciones entre ellas.
8. Sus relaciones con la población. 9. Con la agricultura. 10. Con la industria. 11. Con el comercio. 12. Con el conjunto de riquezas de la nación. Entonces, ¿cuántos objetos hay que considerar en el tablero económico, Ángel? ¿Cuántos objetos plantea que es necesario considerar para estudiar el tablero económico? 12. 12. Ok. Son como las partes. El todo, ¿cuál sería aquí, siguiendo un poco a Aristóteles, Diego? ¿Cuál sería el todo a estudiar? Diego. Betsy. ¿Estás por ahí, Betsy? Sí, profe. ¿Cuál sería el todo a considerar? ¿El todo? Sí. Pues... No, no, o sea, no sé, son los 12 que se consideran, pero no sé cómo en sí el todo, ¿cuál sería? El todo es la tabla. ¿En sí sería la tabla? La tabla, no, la tabla económica que vamos a estudiar. La tabla económica diseñada por Quesnay. Y vamos a ver para qué nos sirve esa tabla. Y entonces, lo primero que nos dice, hay que considerar, ¿cuántas, Ángel, cuántas fueron? 12, profesor. 12. La primera consideración. Los primeros componentes que hay que considerar, ¿cuáles serían? Mitch. ¿Serían los 12 componentes? No. Los primeros a considerar, ¿cuáles serían? Uno, tres clases de gastos. Eso ya. Eso es lo primero a considerar. Tres clases de gastos. O sea, es una tabla económica que describe la crematística, déjenme decirlo así, de una nación. ¿Cómo opera el proceso que tiene como finalidad? ¿Qué finalidad tiene el proceso de la crematística, Vale? ¿Qué finalidad tiene según Aristóteles? Estoy mezclando Aristóteles con un poquito leyendo a Quesnay. ¿Sería como la posesión de bienes? No, la crematística, no, ese es un medio. Pero ¿cuál sería la finalidad del proceso de crematística, del proceso de adquisición, no? ¿Cuál sería? ¿La búsqueda del bien? ¿El que esté el bienestar de quién? ¿El bien así en general o el bien de quién? El bienestar de la sociedad. Dicho en términos aristotélicos, por favor. ¿El bienestar de quién? ¿De la polis? De la polis, sí, de la sociedad suprema, Víctor, de la sociedad, de la asociación suprema de ciudadanos, de los ciudadanos que son los miembros de la polis, de la ciudad, que se organizan en la sociedad suprema para tener su máximo bienestar. Y esa organización exige un proceso de adquisición natural o artificial para que, por propiedades y posesiones, dice Aristóteles, se tenga un bienestar. Entonces, nuestro todo es a estudiar es esa tabla económica, Uriel. Y una de esas partes, la número uno,
¿Quieres leerla de nuevo, Marcos? ¿Estás por ahí, Marcos Carrillo? ¿Estás por ahí, Marcos? Edmundo, ¿quieres leerla tú, por favor? Edmundo Díaz. ¿Cuál es la primer parte que tenemos que estudiar? Empieza él, dice, primero, lo primero que hay que estudiar es a considerar, los primeros objetos a considerar es. Sí, profesor, déjame hacer más grande. El conjunto de riqueza, de riquezas. No, ¿de dónde dices eso? ¿Dónde estás leyendo? Su pantalla. No dice conjunto de riquezas. Objetos a considerar, dices, ¿no? Ah, sí, perdón. Te fuiste al 12. Sí. Objetos que considerar. Uno. Tres primero, clases. El primero, eso es. Nada más, vamos sí. A ver el primero ahorita. Okay. Sí. Uno, tres clases de gastos. Ok, muy bien. Muy bien, tres clases de gastos. Los va a mencionar abajo. Ya lo señalé yo en amarillo. Jucari, ¿ya estás por ahí? ¿Jucari? ¿Dónde está Jucari? Jimena Flores, ¿estás por ahí? No está. Rafa Fuentes, sí estás, ¿verdad? Rafael. Tampoco está. Víctor Augusto. ¿Cuáles son las tres clases de gastos, Víctor? Son los gastos productivos, los gastos de la renta y los gastos estériles. Exactamente, ya empezamos. Ya empezamos. O sea, ya tenemos tres objetos a considerar. Son parte del tabló. Entender que son, que en esa sociedad, ¿para qué? Para lograr su bienestar, se tienen que hacer tres tipos de gastos. ¿Quieres repetirlos, por favor, Mitch? Sí, son los gastos productivos, gastos de la renta y gastos estériles. Ok, eso es lo primero. Y luego en el punto 2, nos remite inmediatamente en el punto 2. Ahí estás, Alex. Alex Jiménez, ¿estás por ahí? ¿No estás? Emilio Pedrisco, ¿ya estás por ahí? ¿Emilio? Sofía Pérez, ¿estás por ahí? Bueno, Rebeca. Sí, profe. Entonces, inmediatamente nos dice, ¿quieres repetir los tres gastos que vamos a estudiar cuando estudiemos el tabló? Sí, gastos productivos, gastos de la renta y gastos estériles. Muy bien. Y luego en el punto 2 nos va a decir que tenemos que estudiar ¿qué? Su fuente. ¿La fuente de qué? De los gastos. La fuente de los gastos, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge los elementos para realizar esos tres tipos de gastos, ¿no? Y ya nos va a ir enseñando. ¿Quieres releer, Rebeca, los 12 puntos que vamos a estudiar tratando de completar cuando no esté completo alguna cosa? Los primeros de los tres clases de gastos. Entonces vamos a estudiar gastos productivos, gastos de la renta y gastos estériles. Son los gastos. No hay 80 gastos en la concepción de Quesnay, fundamentalmente, esencialmente. El tabló tiene como una de sus partes entender que en esa sociedad se hacen tres gastos: productivos, de la renta y estériles. Muy bien. Y luego, segundo, ¿qué nos pone a estudiar, Rebeca? Su fuente. ¿Cómo su fuente? ¿Quieres explicar eso qué sería? ¿De dónde proviene cada uno de los gastos? ¿De dónde proviene cada uno de los gastos? Si son tres fuentes, es una fuente, son muchas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo,
¿Tú has reflexionado alguna vez, Diego, sobre la fuente de los ingresos gubernamentales? Pues son los impuestos, ¿no? ¿Cuáles? ¿Los impuestos? Sí. No, no he reflexionado de eso. ¿No, no has oído hablar de los tipos de impuestos que hay? ¿Sobre renta y todo eso, valor agregado y todo lo que conlleva? No, no, no conlleva. Nomás decir cuáles son. No, no me sé todos. No. Bueno, sabes dos, ya dijiste dos. Dijiste que no sabías ninguno, ya dijiste dos. Y son muy Real. Importantes. ¿Cuáles dijiste? El sobre la renta sí. Y el valor agregado. El IVA, claro. Sí. Y hay otros por ahí, ya estudiaremos. Ahora, los ingresos gubernamentales, su fuente son los impuestos, pero no solo, tiene otra fuente. Tiene otra fuente de ingresos muy importante, por ejemplo. ¿Cuál es la fuente más importante, si alguien sabe, además de los impuestos, de los ingresos gubernamentales? ¿Alguien sabe? ¿Sería tal vez las paraestatales? ¿Las paraestatales? No, una fuente, no las paraestatales. Una fuente, la fuente más importante. ¿Extracción de plata? No, no señor. Ya lo estudiaremos, ¿no? El tablón se plantea estas preguntas y va respondiendo poco a poco. Y dice que para entender ese tabló hay que entender 12 cosas, ¿no? Que se hacen tres tipos de gastos, que tienen su fuente esos gastos, vamos a ver si es una fuente o es una fuente única, que hay una serie de anticipos que tienen que considerar, los anticipos de esos gastos, porque el SUS se refiere a su fuente de los gastos, sus anticipos de los gastos, su distribución, ¿de quién vale? ¿Su distribución de quién? Cuando pone su, ¿el su a quién se refiere, Valeria? ¿Estás por ahí, Vale? ¿Todavía? Sí, profe, aquí estoy. ¿A qué se refiere? ¿Su distribución de qué? ¿De quién está hablando? Cuando dice su fuente, ¿de quién está hablando? ¿Su fuente de quién? ¿Gastos? De los gastos, la fuente de los gastos. Si dice sus anticipos, ¿de quién sigue hablando? ¿De los gastos igual? De los gastos igual. ¿Su distribución de quién? Igual, de los gastos. De los gastos. ¿Sus efectos de quién? Gastos. Su reproducción. De los gastos. Bueno, y ahora, mucho cuidado, relación entre ellas. Cambió, no dijo entre ellos. O entre ellas. O está bien dicho. ¿Quiénes son ellas? Son los gastos. Nada más que él está refiriéndose a las clases de gastos. Yo te estaba preguntando los gastos y él se refiere a las clases de gastos. O sea, relaciones entre las tres clases de gastos. Fuente de las tres clases de gastos. Nada más que simplificamos y dijimos en masculino, fuentes de los gastos. Anticipos de las tres clases de gastos. Distribución de las tres clases de gastos. Efectos de las tres clases de gastos. Reproducción de las tres clases de gastos. Relaciones entre, ¿quieres completar, Valer? Entre las clases de gastos. Entre las tres clases de gastos, ¿no? Y luego, en el 8B, si quieres leerlo un poco de otra manera, como lo estoy haciendo, como lo estamos haciendo. El 8, Betsy. Sí, pues, sus relaciones, ¿no? Con la población. El no, ¿qué significa? ¿Que así se explica? ¿Que ya no nos vas a decir más? No, pues es que me decía ¿cómo? Que lo explicara como usted lo está diciendo. Bueno, un poco, no porque lo digas como dije, sino
¿A qué se refiere sus relaciones con la población? ¿A quién se refiere de sus relaciones con la población? Pues las relaciones que tiene el, no sé, el gasto. Las relaciones que tienen las tres clases de gasto. Ajá, con la población. Exacto, con la población. Y luego el 9, ¿qué es? Igual, bueno, ahora dicen con la agricultura. ¿Pero qué eres? Relaciones, no, relaciones. Las relaciones con las tres clases de gastos. De las tres clases de gastos con la agricultura. Con la agricultura, ajá. Así es. El 10, Rebeca, ¿qué sería? La relación de las tres clases de gasto con la industria. Exactamente. El 11, Diego. La relación de las tres clases de gastos. De las tres clases de gastos con el comercio. Muy bien. Uriel, ¿ya andas por ahí? Ya, profesor. El 12, ¿qué sería? La relación de las tres clases de gastos con el conjunto de riquezas de la nación. Exactamente. El 11, me brinqué. ¿Quieres decirlo, por favor, Uriel? Sí. Las relaciones de las tres clases de gastos con el comercio. Bueno, esa es la tarea que tenemos a partir del martes próximo. Quería adelantarla, ¿no? Y aquí está la explicación, aquí está la gráfica. Lo primero que vamos a hacer es ir viendo todo esto, a ver de qué se trata. Cada una de las líneas, Uriel, se refiere a lo que pasa un año, ¿no? Este es el primer año, luego otro rombo acostado es el segundo año, tercer año, cuarto año, lo que va pasando a lo largo del tiempo. O sea, es una descripción de cómo opera el proceso de reproducción material, la vida material en la nación, y lo explica explicando esos 12 puntos. ¿Sí me explico lo que es el tabló? De manera inicial, ¿no? Todo empieza con esas tres clases de gastos. La clase de los gastos productivos, la clase de los gastos de la renta y la clase. Y luego ya en el texto, si pasamos a la siguiente página, ¿quieres leer, Uriel? Ya nomás para que veas la primera definición. Ahí la tenemos, ¿no? Sí. Los gastos productivos se emplean en la agricultura, en los prados, pastizales, bosques, minas, pesca, etcétera, para perpetuar las riquezas en granos, bebidas, madera, ganado, materias primas para artículos manufacturados, etcétera. Ok, ese es gastos productivos. Enseguida viene, no lo vamos a leer, gastos estériles. Muy bien. O sea, los gastos productivos son los que van a dar soporte al trabajo que se realiza. ¿Dónde, Marcos? ¿Ya estás por ahí, Marcos? ¿Dónde, Marcos? Hola. ¿Dónde se realiza el trabajo que respaldan los llamados gastos productivos según este párrafo? ¿En la agricultura? ¿En la agricultura? ¿Nada más? En los prados, pastizales, bosques, minas, pesca, todo lo que dice ahí, ¿no? Vaya. Etcétera, ¿qué quiere decir etcétera? ¿Quieres quitar el etcétera y seguir diciendo? Supongo que se refiere a como actividades de economía primaria, vaya. No sé, economía primaria, no sé yo qué es eso. Aquí estoy estudiando, que no sé qué es eso de economía primaria. Si nos explicas, a lo mejor sí. Pues como estas actividades que no requieren de como una producción.
¿Cómo? No. Disculpen, pero no estoy entendiendo, perdón, ¿eh? O sea, pone un etcétera, entonces quitamos el etcétera. Y entonces tú dices, y todas las actividades que no requieren una producción, ¿así lo pondrías en lugar del etcétera? No, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Pues sí, ese es el problema exactamente. ¿Cómo explicas una lista donde aparece agricultura, prados, pastizales, bosques, minas, pesca? ¿Qué más? O di una explicación genérica que sí entendamos, porque si todo lo de economía primaria, caray, cambia esa explicación por otra, entonces tú dices, que no requiera producción, caray. Vamos a quitar ese etcétera. ¿En qué se trabaja? Con los gastos productivos, ¿en qué se trabaja? Genéricamente dicho, ¿cómo lo diríamos? Son en todas las actividades en las que se extraen los recursos de la naturaleza. Eso es, exactamente, correcto. Eso es todas las actividades donde se trabajan los recursos de la naturaleza. Exactamente. Eso es, ¿verdad? Para tener granos, bebidas, madera, ganado, materias primas. No dice artículos manufacturados, dice materias primas para artículos manufacturados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿con qué se sostienen las actividades de extracción de plata? Según la concepción de Quesnay, ¿con qué se sostienen? ¿Quién nos dice? De las tres clases de gastos que señala Quesnay, ¿cuál es la que sostiene las actividades de extracción de plata? Rebeca. ¿La minería? No, ¿cuáles sostienen? No. ¿Qué sostiene esas actividades? De las tres clases de gastos, las tres clases de gastos que indica Quesnay que se realizan en una sociedad para garantizar la subsistencia material, ¿qué clase de gastos respalda las actividades de extracción de plata, los trabajos de extracción de plata? Los gastos productivos. Los gastos productivos, la clase de los gastos productivos, así es. La pesca. ¿Quién lo respalda, Rebeca? También los gastos productivos. Los gastos productivos. Muy bien, así es. Todo lo que es actividades de explotación de recursos naturales está respaldado, está entendido por Quesnay como unos trabajos y unas actividades que se respaldan con los gastos productivos, los llamados gastos productivos, con la clase de gastos productivos. ¿No? ¿De acuerdo? Hay otras dos clases de gastos. ¿Quieres decir cuáles son las otras dos, Mitch? Josué Bravo, estás por ahí, ¿verdad? Julio Cano, ¿estás por ahí, Julio? Aida Gaitán, sí estás, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. Entonces, uno son los productivos. ¿Y los otros dos clases de gastos cuáles son? Gastos estériles y gastos de la renta. Muy bien, exactamente. ¿Y los gastos estériles en qué se realizan? ¿Qué respaldan? ¿Qué actividades respaldan? Ahí está el párrafo pegadito. ¿Quieres leerlo, por favor?
Sí, los gastos estériles se hacen en mercancías manufacturadas, alojamiento, vestido, intereses del dinero, criados, costos del comercio, productos extranjeros, etc. Yo soy importador y exportador de frutas. Son recursos naturales. ¿Qué sostiene mi actividad según la concepción de Quesnay? ¿Cuál de los gastos sostiene mi actividad? Mi trabajo. ¿Cuál de la clase, de las tres clases, sostiene? ¿Productivos estériles o de la renta? Yo soy importador de productos extranjeros y exportador de productos frutas. Son gastos estériles, ¿no? Son gastos estériles, claro. Así es. Es la clase de gastos estériles es la que respalda. Bueno, así vamos a ir trabajando el tabló. Esto lo empecé ahorita, lo quería introducir. Aquí están todas las explicaciones. Hay que ver, nos faltaría la explicación de gastos de la renta. Y luego, según esto, nos tiene que ayudar a entender estos 12 aspectos, estos 12 objetos a considerar, que son más, ¿no? Son mucho más. Porque ya simplemente cuando el número 1 ya nos puso 3, ¿verdad? Ya nos puso 3, de nuevo. Y luego aparecen conceptos como renta anual. Y luego uno va avanzando, va leyendo. Les encargo mucho la lectura. Y, por ejemplo, aquí aparece un concepto que es de los más importantes de toda la elaboración teórica. ¿Quieres leer este párrafo? ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo puedo leer, profe. Bueno, quien quiera, sí, por favor. Okay. Dice, la venta del producto neto que el cultivador generará el año previo, gracias a los anticipos anuales de 600 libras que el granjero empleará en el cultivo, proporciona el pago de una renta de 600 libras para el propietario. Fíjate qué párrafo, ya nos metió muchos conceptos. ¿Qué conceptos nos introdujo ahí en lo que acabas de leer? Anticipos anuales. Ya te brincaste, ¿por qué te brincas? Bueno, la venta del producto. Lo primero, ¿no? Lo primero no es la venta del producto. El primer concepto que nos pone no es la venta del producto, es una actividad. Es una actividad que realiza, ya me dirán después quién realiza esa venta del producto. ¿Cuál es el concepto que aparece ahí que dices, ah caray? El primero, ¿cuál es? ¿Producto neto? Claro, lo primero es producto neto. Hay una actividad, la venta, ¿de qué? De una cosa que se llama producto neto. ¿Quién produjo ese producto neto? ¿Quién lo proporciona? El cultivador, o sea, ya apareció una actividad, un sujeto, un objeto, el producto neto. ¿Cuándo lo generó el cultivador el producto neto? El año previo. El año anterior, ya estamos en otro año, en el año en que se está vendiendo, pero se generó en el año previo. Eso es lo que él dice. ¿Gracias a qué? A los anticipos anuales. Bueno, fíjense cómo ya había advertido acá, que iba a explicar en el número 3, ya había dicho que había, que la clase de, cada clase de gasto tenía, ¿cómo dice el número 3? ¿Vale? Sus anticipos. Sus anticipos. Y ya acá ya nos puso un lío porque, fíjense, nos está hablando de anticipos, pero ya les puso ahí un calificativo, ¿no? ¿Qué calificativo les puso? Anuales. Anuales.
¿Y sabes por qué nos puso un lío, Rebeca? ¿Rebeca? No, profe. Pues porque en otro momento nos va a hablar de otros anticipos. A ver si lo encuentro. Por aquí. A ver si lo encuentro. Estoy buscando así nomás. Déjenme ver. Y ya con eso acabo. Aquí está. ¿Se ve ahí? ¿Qué dice ahí, Rebeca? Anticipos primitivos. Exactamente, exactamente. O sea, hay anticipos de dos tipos. Betsy, dinos cuáles anticipos hay de dos tipos, ¿no? Ya nomás por decir, sin saber todavía en qué consiste, ¿no? ¿De qué dos tipos hay, Betsy? Aida, ¿de qué dos tipos? Anticipos, sí. Primitivos y anuales. ¿Y anuales? Sí, Andrea. Ya tenemos, por lo pronto ya tenemos como 5 o 6 conceptos que son parte del todo que es el tableau économique para explicarlo, ¿no? ¿Quieres repetirlos, Andrea Canseco? ¿Cuáles son esos 5 o 6 conceptos que ya aparecieron ahí en esta pre-clase del tabló? ¿Sí estás por ahí, Andrea? Andrea Canseco, ¿sí estás? Soy Aurora, profesor. Perdón, te dije, Andrea, discúlpame, estaba pensando en... Discúlpame, Aurora, perdón. ¿Quieres decirlo, por favor, Aurora? ¿Todos los conceptos o los...? Bueno, los que ahorita ya aparecieron que vamos a tener que estudiar. El todo es el tableau économique, pero ahorita vamos a tener que estudiar. De acuerdo. Pues las tres clases de gastos. Que son las tres clases de gastos que son... Los gastos productivos, ¿sí? Los gastos de la renta, ¿sí? Y los gastos estériles. Muy bien. Ya veremos, ya empezamos a ver en qué consisten esos gastos y qué hacen, qué logran, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos aparecieron por ahí? Acerca de su fuente. Sí. Hay una o varias fuentes, vamos a tener que estudiar la fuente de las tres clases de gastos, claro. Y ya leyendo lo que es cada uno de esos gastos, nos encontramos por ahí 2, 3 conceptos nuevos que vamos a tener que estudiar y saber en qué consisten y qué logran en este todo que es el tabló que nos está explicando que es NE. Aparecieron 3 conceptos. ¿Sí, Aurora? Sí. ¿Qué otros 3 conceptos aparecieron? Ahí está señalado uno, en azul. Sus anticipos. Pero no más dice primitivos y... Primitivos. ¿Y los otros que por acá aparecieron? Anuales. Anuales. ¿Y el otro concepto que apareció por ahí? Que apareció en el párrafo que leyó Mitch. En este párrafo apareció. El producto neto. El producto neto. Ya tenemos ahí una tarea. Bueno, lo voy a altar. Este es un poco lo que tenemos por delante para estudiar el tableau económico, Fernando Zamora.
Eso es lo que tenemos pendiente, ¿no? Y vamos a trabajar un poco esos conceptos y ese todo, que es la concepción de cómo funciona la vida material, la crematística en la nación, según Quesnay. Eso empezaríamos el martes, aunque ya tenía interés en avanzar esto para que me hagan favor ustedes de leer ese texto, irlo como trabajando poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito, ¿verdad? Ángel, ¿alguna impresión sobre este texto, sobre lo que tenemos adelante? No, ninguna. Estoy tratando de poner la mayor atención posible. Toda mi atención. Pero... Entonces, ¿alguna impresión debes tener? ¿Alguna impresión debes tener de lo que es este texto? Si alguien te pregunta, oye, ¿ese texto de qué es, qué trata, o qué hace? Con lo que hemos visto ahorita, ¿qué le dirías? Pues que... A ver. Pues es un modelo económico, ¿no? O sea... Y yo te pregunto inmediatamente, ¿qué es eso de un modelo económico? Perdón. Pues es una manera de... no sé si decir estudiar y ver la economía, de aplicarla a la sociedad ya en la vida real, por así decirlo. Sí, yo creo que es una aproximación interesante. Una manera de ver la economía, además que ahí tenemos el problema de que no hemos estudiado qué es eso de la economía, ¿verdad? Hemos estudiado algunos otros conceptos, pero economía no. No sé si en otra clase ya lo estudiaron eso, ¿no? ¿Verdad? Hemos hablado siguiendo a nuestros autores de vida material, hemos hablado de crematística, hemos hablado de polis en este curso, ¿no? No hemos hablado todavía de economía, ¿no? Entonces, quizá conviene explicar con los conceptos que ya hemos trabajado, ¿verdad? Ángel, para irlo trabajando, ¿no? Irlo trabajando. De hecho, ahorita es un adelanto nada más para mostrar esto. O sea, ¿cómo le hace una sociedad para tener su... para explotar recursos naturales, para realizar... ¿Mande? También las clases sociales. ¿Cuáles clases, perdón? Digo, las clases sociales. ¿Las clases qué? Sociales. ¿Pero cómo va eso aquí? Eso no ha aparecido todavía. ¿Cómo lo presentas? Ah, no, es que hace unos días cuando nos dijo que íbamos a verlo, le di una checadita, jeje. Pero no habla de las clases sociales. Bueno, no las clases sociales, sino las clases productoras y así. Ha hablado de clases de gastos, ¿no? Que sostienen actividades. No ha hablado de clases sociales. A lo mejor se desprende de ahí. Pero justamente eso tenemos que estudiarlo, ¿sí? Está bien. Si se desprende de ahí. De las tres, dijo. No nos presentó como que esto se considera en el tabló las clases sociales. Eso es interesante. Fíjate que no dijo eso, dice las clases de gastos y habla de las clases de gastos. Pero no adelantemos disparas. En realidad era ver si podíamos decir algo más. Edmundo, ¿tú comentarías algo sobre si alguien te pregunta y el tabló qué es? Lo que tenemos que estudiar, ¿qué comentarías? Es interesante lo que dice Ángel. Se puede ir afinando. ¿Tú qué comentarías?
Segundo día, sí estás ahí, ¿no? Bueno, lo escribes. Está bien, si no, si tienes un problema de... Escríbelo y ahorita lo leemos. Carlos Peralta, ¿tú qué comentarías? Estás por ahí, ¿verdad, Carlos? Sí, aquí estoy, profesor. ¿Qué comentarías? Con lo que has visto, con lo que comenta Eduardo, con lo que va a escribir ahorita Edmundo, ¿qué es eso del tabló? Pues, como una base de la economía. Bueno, trabajémoslo un poco más, trabajémoslo, sí, para que estas primeras ideas se vayan afinando y seamos muy, muy rigurosos en explicar como lo explica precisamente el autor, ¿no? Que conozcan el texto, que trabajen, son pocas páginas, pero son un poquito densas. Y el gráfico es un gráfico fundamental que hay que ver, trabajar un poquito, ¿no? Y los conceptos que van apareciendo, ya tenemos 6. Ana Judith, ¿quieres mencionar los 6 que de pronto ya se nos quedaron? O yo trato de que se ya vayan quedando esos 6. ¿Quieres mencionarlos, Judith? Ana. Aida, tú, por favor. ¿Los qué, profe? Los conceptos que ya se nos han ido quedando, ¿no? Esos 6 que ya aparecieron. Era producto neto. Ese es uno, correcto. Anticipos, o sea, anuales. Hay anticipos anuales, hay un producto neto, hay... Anticipos primitivos. Hay anticipos primitivos. Y no recuerdo los otros. Hay 3 clases de gastos, que fue lo primero que vimos, ¿sí? Pero tienes ahí ya tu texto, ¿no? Ya te llegó, ¿no? Sí, gastos sí, productivos, gastos de la renta y gastos estériles. Muy bien, esos son los 6 conceptos que ya... esta explicación de cómo funciona la sociedad para su vida material, para producir, para comercializar, para etcétera, eso ya nos involucra en una serie de conceptos muy precisos que vamos a ir trabajando, ¿no? Muy bien. Entonces, déjenme pasar a la segunda parte de hoy. ¿Cómo les fue con el análisis concreto, no? ¿Hay alguna duda? Había, digamos, ya 3 grandes momentos de análisis, y de cada momento de análisis se abordan aspectos fundamentales. ¿Quién quiere comentarlo? Galván, tú, Carlos Peralta, Fernando Zamora, ¿algún comentario sobre que ayer se me preguntaron si lo tenían que enviar? Yo les dije que no, que los que quisieran nada más. Profesor, sí. La vez pasada revisamos sobre su índice de, sobre su nivel de bienestar, pero ya no nos dio tiempo de revisar sobre el nivel de desarrollo, entonces yo me quedé como con esa duda de cómo. Bueno, era. Vamos a ver, ¿están viendo el Excel? ¿Sí se está viendo el sí. Excel? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, año, voy a llamarle año 0. Está el año 0. Y ya estamos, ¿hasta qué año vamos a trabajar? Ya no está el problema, ya nos está involucrando. ¿Hasta qué año? Al 5. No, ya el problema nos, mira, si jalo la guía. La 3 dice Aurora, que hasta el 10. Sí, exactamente, ya estamos. Ya estamos con problemas porque ya tenemos, déjame poner, por eso quería hacer eso hoy. ¿Verdad?
estamos hasta qué año? ¿Ya tenemos problemas planteados hasta qué año? 10. Hasta el 10, ¿no? El año cero es el origen. ¿Qué tres elementos de información nos dan? No me los quieren dictar, por favor. ¿Qué elementos? O recordarlos, por favor. Estamos en una nación, ¿no? Estamos en una polis, si quieren, ¿no? Estamos en una polis. ¿Y qué elementos nos dan? ¿Qué sabemos? ¿Qué tres? Creo que nos dan tres elementos, si no me equivoco, ¿no? ¿Quién nos recuerda, por favor? Para considerarlos, ¿no? Acerca de su población, de su... A ver, entonces, población. Población, ¿no? Población, no sé, población. ¿Qué más? ¿Qué más nos... ¿Qué otros elementos nos dan? La superficie. Superficie cosechada, ¿verdad? Sembrada y cosechada, que no es lo mismo, pero aquí sí vamos a suponer. Superficie sembrada y cosechada. Lo voy a ordenar aquí por la izquierda. ¿Qué otro elemento nos dan? Un tercero nos dan, ¿no? Sí, la cantidad cosechada, las toneladas. La producción, ¿verdad? Ok. Aquí, entonces vamos a poner ahora las unidades de esto. En población, las unidades, ¿qué son? Número de personas. Personas. Luego, superficie cosechada, ¿cuáles son las unidades? ¿Me las dictan, por favor? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las unidades? Hectáreas. Acuérdense que es una hectárea, ¿no? Acá ponemos. Hectárea. Un terreno que hipotéticamente tiene una geometría cuadrada de 100 ¿qué? Metros por 100 metros. Por tanto, el área 100, ¿verdad? Lado 1 y lado 2. Si hay algo que no tengo que explicar, me dicen, por favor. Entonces, el área, ¿cómo se saca el área de un cuadrado de 100%? ¿Cómo se saca el área? Se multiplica. Se multiplica lado por lado por, ¿no? Así está. Déjenme bajarlo. Formato de número, le pongo 0. Muy bien. Las unidades de aquí de lado, ¿qué son? Metros, ¿no? Estas unidades son metros. Por tanto, aquí es metro por metro. ¿Qué es? Metro se pone así, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? Es muy importante siempre tratar de metro cuadrado. Y este 2 se le da un formato. ¿Qué formato le damos? Superíndice, ¿no? Pisa. Este es el terreno, ¿no? Fíjense que esto es hipotéticamente el terreno, porque podría ser, no sería cuadrado, sino podría, este es cuadrado, ¿no? Cuadrado. Pero podría ser, por ejemplo, rectangular, ¿no? ¿De acuerdo? Rectangular.
o triangular o ¿cómo más? ¿De qué otro tipo de figura geométrica podría ser una hectárea? Además de cuadrado, rectangular. ¿Qué otro se les ocurre? Circular. ¿No? ¿Perdón? Circular. Circular, claro. O absolutamente irregular, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Que lo que yo ponga aquí por esto sea, por ejemplo, ¿cuál sería el caso, un rectangular que diera? Si yo pongo aquí 50, ¿verdad? Si yo pongo aquí 1, ¿cuál sería el área 50? ¿Qué tengo que poner aquí? Pues me parece que tengo que poner 200, ¿no? Ya tengo un área de 10,000. Esto es una hectárea que tiene un lado de 50 y otro de 60, ¿no? Si fuera un triángulo, tendría mucho cuidado. Aquí son lados, aquí no son lados. Aquí sería ¿qué? ¿Qué dos variables tengo que poner aquí? La base y la altura. La base, exactamente. Por ejemplo, una base de que tuviera de 100, ¿no? Y una altura de 100, ¿verdad? Por ejemplo. Nada más que mucho cuidado. Esto es base. Este sería base, digamos. Déjenme poner aquí. Copiar. Para que no es el caso. No nos están pidiendo profundizar en eso. Pero sí es importante tener claro que son lados. Aquí sería, aquí yo tengo que poner, insertarse la copiada, perdón, copié mal. Aquí sí tengo lados, pero en un triángulo tengo, aquí tengo base y aquí tendría altura, ¿no? Y si la base fuera de 50, por ejemplo, tendría que tener aquí una altura, o vamos a pensar una base de 75, aquí tendría que tener una altura de 10,000 entre 75 precisamente. No, ¿verdad? Está mal esto, ¿no? ¿Por qué está mal? Porque el área del triángulo es base por altura entre 2, ¿de acuerdo? No es base por altura, es base por altura sobre 2. ¿Se acuerdan de eso, no? Y entonces aquí yo tendría, si yo tuviera una base 75, yo tendría que tener, ¿cuánto? 300, algo así, ¿no? ¿O cuánto tendría que poner aquí para que tuviera mi terreno? 270, claro, tengo que hacer la multiplicación, 265. ¿Cuánto tendría que poner? Un poco más, ¿no? Hay que ajustar eso. Si fuera circular, no sería base por altura, sería copiar aquí. Si fuera un terreno circular, tendría que poner aquí pi y aquí tendría que poner el radio, ¿no? Entonces yo tendría que poner para el área 3.1416, por ejemplo, y aquí tengo que poner un radio, vamos a pensar de 100 metros, ¿cuánto sería? Perdón, es que puse 3.1416. Tendría que ser como de 2,000 metros de radio. Más, ¿verdad? Sería más. Pero es que es pi por r al cuadrado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerdan? Bueno, se puede hacer por C24, ¿no? Multiplico o le pongo la potencia. Entonces el radio sería, tengo que resolverlo para que el radio sería de
para que yo tenga un área también de 10,000. Tengo que resolver aquí, ¿no? A lo mejor 53. Sí me explico, ¿no? No importa. Esto simplemente es para que ustedes lo consideren. Pero el primer dato es, tenemos área y tenemos una superficie cosechada en el año cero. ¿Me quieren dar el dato, por favor, del año cero? De personas y de producción, quedamos que eran toneladas, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Me dan los datos del año de origen, por favor? ¿Cuántas personas viven en esa sociedad? 300. 300. Muy bien. Entonces estamos aquí con 300. ¿Y cuál es la superficie cosechada? 50 hectáreas. Toneladas. ¿Cuántos? 50 hectáreas. 50 hectáreas. ¿Y cuánto se produce? 50 toneladas también. 50 toneladas. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a inventar un índice de bienestar, que fue lo que ustedes comentaron cuando comentamos esto. Y vamos a suponer un índice de desarrollo, que es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer como índice de bienestar? Ustedes dijeron, bueno, pues entonces el índice de bienestar es cuánto se produce entre cuánta población hay, ¿no? Y esas unidades son toneladas entre por persona al año, ¿verdad? Mucho cuidado, toneladas, persona, año. Porque el año está ahí puesto, ahí arriba. Si queremos cambiar en toneladas y poner aquí kilos, por ejemplo, que fue lo que hicieron, kilos, algunos, entonces aquí esto lo multiplicamos por 1,000, ¿no? Y ya tenemos, le voy a dar formato, tenemos una disponibilidad de 166 por año. Si nosotros no queremos tener año, sino día, para ver un poco la ingesta diaria posible, entonces esto lo encerramos en un paréntesis y dividimos entre 365 días, ¿verdad? Muy bien. Y eso significa que si se distribuye homogéneamente, cada habitante tendría cerca de 0.5 kilos de trigo disponible o alimentos disponibles al día, ¿no? Hasta ahí habíamos avanzado. Y mucho cuidado, aquí estamos con 365 días. Vamos a pensar que empieza el año. Cuando hagamos ese análisis, nada más hay que acordarse que en el año 4, o sea, 4 años después, que aquí es el año 3 respecto al 0, es de 366, ¿no? Para ser... Así estamos. Muy bien. Porque vamos a involucrar el año 10. ¿Qué índice de desarrollo se nos puede ocurrir ahorita de bienestar esto? ¿Por qué le estamos llamando esto bienestar? Porque es de lo que disponen las personas, ¿no? De 400, 0.5 kilos, 457. Si quieren cambiar a gramos, pues multiplican por 1,000 nada más. Pero esas son equivalencias que hay que hacer. ¿Y qué índice de bienestar? O sea, ¿cuál sería el único dato o el dato que podríamos usar para saber qué tan desarrollada está, digamos, una idea intuitiva de desarrollo, esa sociedad? ¿Cuál se les ocurre? Ya algunos me lo comentaron. ¿Por qué no lo comentan ahorita algunos? Por favor, ¿no? Aquí divido entre este año, ¿no? Para que ya quede. Muy bien. ¿Qué índice de desarrollo tendríamos? ¿Cuál se les ocurre? Así como el de bienestar podía ser, bueno, cada persona de cuántos alimentos dispone al día, ¿no? Con ese nivel
de producción y esa superficie cosechada, ¿no? ¿Quién me comenta, por favor? Ángel, ¿cuál sería para ti? Diego, ¿quieres comentar algo? ¿Cuál sería ese índice de desarrollo? ¿Qué indicador puede mostrar la fuerza productiva de ese poblado rural? ¿Cuál podría ser? No la disponibilidad de alimentos que garanticen o no su bienestar, sino cuál sería su capacidad de producir alimentos, digamos. ¿Cuál indicador mostraría eso? ¿Serían las personas que trabajan la tierra? Yo creo que ahí no sabemos, ¿no? No sabemos de esta población quiénes trabajan o no. Podemos hacer un supuesto, pero sí sabemos otra cosa de manera directa que nos puede ayudar a... Porque aquí no sabemos de esta población. Si es una estructura de población como es típica, pues hay niños, hay jóvenes, adultos, viejos, ¿no? Ahí tendríamos que hacer una serie de supuestos, seguramente sí. Pero no, pero de los datos que tenemos, ¿no se te ocurre que pudiéramos usar otro, Diego? Sí, quizá las toneladas de producción sobre los kilos por persona por día. Bueno, eso se me ocurre. ¿Quieres explicar? Sí, pero debe tener una lógica. ¿No la indicas, por favor? Ok. Pues se produce que 50 en todo el año. Y una persona consume, pues, 0.57. Si lo divides, tendrías como que... ¿Sabes por qué sale? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste 57? 457, ¿no? Gramos. 457, sí, eso. Pero ¿de dónde sale eso? Es la producción de pues, cada quien. O sea, una persona. No es cierto. Eso no es cierto. No es la producción de cada persona. Kilos no, por persona por día. Sí dice eso, ¿no? Sí, pero no es la producción. Ah, es el consumo. Es la disponibilidad. Ah, ok. Sí, no es la producción, porque eso supondría, es un indicador de disponibilidad. Si quieres buscar un indicador de producción, tenemos que buscar otra cosa. ¿Qué buscamos, Víctor Augusto? ¿Cuál se te ocurre a ti? Quizá podría ser el cambio porcentual entre la actividad producida y la cantidad de personas. Ah, caray, ¿cómo cambio porcentual? Bueno, o sea, ver cuánto difieren entre la producción de distintos años. Ah, pero ahorita todavía no tenemos ningún año. Sí, eso sí lo vamos a poder hacer y es una buena idea. Pero ahorita estamos en el año cero. Ahorita tenemos que ir al año 5 y al año 10, efectivamente. Pero todavía no hemos visto comportamientos, ¿no? Ahorita estamos buscando qué índice como del nivel de la capacidad de desarrollo, de capacidad productiva, fuerza productiva tendríamos ahí con los números que tenemos, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Aida? ¿Aurora? ¿Podría ser cuántas toneladas se producen por hectárea? Bueno, esa es una buena idea. Entonces vamos a pensar kilos, pero en lugar de ser persona por hectárea, ¿kilos o toneladas? ¿Qué ponemos? Es lo mismo, ¿no? Pero pues voy a poner, entonces tú dijiste toneladas. Exactamente, eso nos va a mostrar la capa toneladas por hectárea.
año, ¿no? Nos va a mostrar, déjenme sacar un resumen, sí, toneladas por hectárea al año, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir, perdón, aquí está esto. La operación ya no es la producción entre las personas, sino producción entre hectáreas, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de producción? ¿Cuánto produce esa en el origen, en su origen, en el año ese de origen? ¿Cuánto produce? ¿Cuál es la fuerza productiva de esa sociedad? ¿Quieres decirlo, por favor? Es una buena idea, sí. ¿Cuál es la fuerza productiva? Este número que acabamos de encontrar. El índice de desarrollo sería que esa sociedad produce por cada hectárea que siembra o cosecha, produce una tonelada. ¿Verdad? Este sería nuestro índice de desarrollo y este sería nuestro índice de bienestar. ¿Cómo se formula? Por cada hectárea que se siembra y se cosecha, se produce una tonelada de trigo. Cada persona con esa fuerza productiva, cada persona dispone de poco menos de medio kilo de alimentos diarios. Eso es. ¿Qué cambió al año 5? ¿Qué cambió? Esto es el año 0. ¿Qué cambió al año 5? ¿Quieren darme los datos del año 5? ¿La población a cuánto llegó? 365. ¿Sí, ese es el dato? Del año 5, sí. Profe. Fíjense. Yo pensé que, muy bien, entonces en el año 5 tenemos 365 personas. ¿Cuál es la superficie cosechada? 55 hectáreas. Muy bien. ¿Cuál es la producción? 53 toneladas. ¿43? 53. Ah, 53, sí, 53. Ahora sí, entonces ya tenemos, automáticamente ya tenemos los índices. El índice de bienestar es de 0.398, o sea, 398. Y el índice de desarrollo, 964. Ah, pero es año 5, no es año 4, ¿verdad? Perdón, déjenme cambiar esto aquí. Aquí está. Año 5. Origen, año 5. ¿Qué descubrimos? ¿Qué descubren ahí en el año 5? ¿Qué pasó? Pues aumentó el terreno. Las personas también que habitaban en el pueblo, vaya. Creció la población, creció la superficie cosechada y... disminuyó el índice de bienestar. Bueno, se supone que creció la producción, pero no creció como equivalentemente a las hectáreas como en el año cero. ¿Y entonces qué sucedió? Disminuyó el índice de bienestar. ¿Cuánto disminuyó? Ahora sí, Víctor Augusto. Si yo meto aquí un antes de... hago esto, por ejemplo, esto entre esto, menos uno, y le saco por ciento, ¿cuánto disminuyó? 13%. Exactamente, eso es lo que había sugerido tú, ¿no? ¿Y cuál fue la razón? ¿Qué pasó con el índice de desarrollo? ¿Lo calculamos? ¿Y qué pasó?
Víctor Augusto, ahí con el índice de desarrollo. O sea, antes por cada hectárea se producía una tonelada. Y ahora por cada hectárea, en promedio, ¿se produce cuánto? 0.9. 964 gramos. O sea, cayó 4% el índice el rendimiento agrícola, cayó 4%. Y tuvo un efecto de caída del 13% en el índice de bienestar, medidos como disponibilidad de kilos por persona al día y como tonelada por hectárea al año, ¿no? Y ahora, ¿qué nos están pidiendo para el año 10? ¿Quién me hace favor de comentarlo? Nos están pidiendo una manera ¿ahí cómo dice específicamente? No me acuerdo, a ver, déjenme ver la ficha. Como dice, diseñe un escenario que incremente el bienestar al año 10, mostrando la condición propuesta para cada uno de los aspectos. Cada uno de los aspectos son. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos mejorar? El índice de bienestar. Que en el año 10, se mejore respecto al año 5 y respecto al año 0. O sea, aquí qué nos gustaría tener, por ejemplo. ¿Qué población vamos a tener en el año 10? Pues si sigue creciendo de esa manera, va a crecer otra vez 22%. No es cierto eso, ¿eh? No es cierto. ¿Esto no? ¿Cuánto creció aquí? Vamos a ver, ¿aquí creció cuánto? 22%. ¿Sí? O sea, eso significa, si sigue creciendo igual, crece 22%. ¿Estás seguro? O sea, tú dices que aquí esto va a crecer por... ¿Va a llegar a 445? Y no lo podemos poner como tan general. Supongo que debe de haber más. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Eso habría que demostrarlo. 445 entre 365 menos 1, ¿no? Sí, ahí está. Si fuera 22%, crecería 445. ¿Y las hectáreas? ¿Qué pasaría con las hectáreas? Y con la producción. ¿Qué pasaría? Pues es que no sé si realmente puedan crecer el número de hectáreas también dependiéndolo por el año. Pues eso es lo que hay que pensar. O sea, el problema a resolver es justamente esto, ¿no? ¿Qué pasaría acá? ¿Qué hay que hacer? Si yo de pronto logro que aquí esto se vaya a 60 hectáreas y que aquí en lugar de 53 se produzcan 65 o 75, aquí yo tendría que tener un rendimiento de 1.25 por hectárea para que se mejorara esto. ¿Cuánto respecto a un 16%, por ejemplo? Pero eso tendría que mejorar un 30%. ¿Qué es lo que tendría que mejorar? El índice de desarrollo. O sea, tendría que producirse 1.25 toneladas por hectárea. Bueno, este es un juego inicial. Hay que ver si esto es así, si la población, si crece en 5 años 22%. La pregunta es, ¿en el siguiente 5 años va a crecer igual 22%? Ese sería algo a reflexionar. Yo podré tener 10 hectáreas más, 5 hectáreas más, y podré producir un 25% más. ¿Qué es lo que se necesita? Hay que pensar
y diseñar el escenario al año 10. Conviene, en un momento dado, buscar algunas gráficas. Déjenme cortar esto y lo voy a meter aquí para que... Este es año 5 versus año 0. Luego este es año 10. Año 10 versus año 5. De manera que yo aquí pueda... Fíjense, si yo tengo esto y yo inserto, el Excel me permite insertar, déjenme ver, insertar una gráfica, insertar, déjenme ver cómo me permite, insertar aquí está, una gráfica para que vean ustedes cómo una gráfica me graficaría. Si ven el tipo de gráfica, o sea, la pregunta es si esto sería así, si así crece la población, ¿no? Si así crece de esta manera. ¿Verdad? Que es algo que vamos a estudiar cuando estudiemos a Maltos un poquito, ¿no? O sea, hay manera de usar algunos gráficos. Bueno, quería mostrar cómo creo que pueden, déjenme sacar esto, cómo pueden trabajar los números y cómo pueden imaginar. Daremos un poco más de tiempo, pero esto era un apoyo para que ustedes... en esta semana puedan responder ese cuestionario. No sé si ya los equipos ya lo hicieron, sino que lo respondan para sobre eso ver cuál es su solución del año 5 y del año 10, ¿no? Algunos me habían preguntado algunas cosas, yo las presento ahora aquí y ya casi con esto terminaríamos hoy la clase. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre el examen del jueves? ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, entonces, el examen el jueves lo haríamos aquí en clase a las 7:30. Yo les mando el examen. Hay un componente individual que tendrían que entregar en el transcurso de la clase, digamos antes de las 9, y habría un componente de equipo que tendrían el resto del día para enviarlo de manera, ¿no? El componente individual es básicamente es el mayor porcentaje de esta calificación, ¿no? Y el componente de equipo, considerando lo que han entregado hasta ahora y lo que ya enviaron ayer, que son trabajos básicamente que se han ido mejorando de manera sustantiva, aunque todavía hay algunas observaciones que esas se las puedo hacer la semana que entra, ¿no? Con esto terminaríamos hoy. ¿Algunas preguntas, algo que aclarar, algo que decir, compañeros? Aurora, Valeria, Miguel Ángel, Víctor Augusto, Rebeca, ¿alguna cosa? Ricardo, Marcos, Uriel. Profesor, todo bien. Tendríamos aquí el examen, yo se los muestro el jueves, es un examen individual, tendrían hora y media más o menos para mandar el examen. Hay que enviarlo, digamos, subirlo al Classroom, vamos a prepararla para que ustedes lo suban al Classroom. Nosotros estaremos pendientes para cualquier duda aquí en el Zoom, ¿no? No nos vamos a desconectar para cualquier cosa que ustedes a lo largo del examen quieran preguntar o dudas o aclaraciones, ¿no? Profesor, son... Sí, Aurora. El examen tiene la dinámica como la de la vez pasada, así como con esas preguntas. Bueno, sí, les tengo que preguntar sobre los tres puntos de la unidad, Aurora, ¿no? Sobre la concepción aristotélica de polis y de crematística, la
la concepción del precio justo no es explique el precio justo, va a haber preguntas específicas, ¿no? Y sobre esto último que hicieron, por ejemplo, si tú pusiste que ahí había alternativas diferentes, que Hume, la principal aportación de Hume fue su teoría del dinero, entonces tú explicas brevemente qué es esa aportación, qué significa que él aportó sobre las funciones del dinero, sobre el papel del dinero, o Bodino sobre la razón de elevación de los precios, ¿no? O sea, serán varias preguntas del examen para que ustedes respondan brevemente, ¿no? A lo largo de esa hora y media, ¿no? Así sería, Aurora. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Más? Bueno, entonces nos veríamos el jueves en la mañana si no hay alguna otra cosa más. Acuérdense que seguimos abiertos a reuniones de equipo cuando ustedes lo consideren, ¿no? Para apoyar un poco los trabajos. Y ya el martes próximo entraríamos a trabajar a KESNE, ¿no? Sí, profe. ¿Alguna observación? Bueno, les mando un saludo, estén bien y nos vemos el jueves.